político Rubén Costas, me alegra mucho que acuñe esa frase de la gente le gusta hablar a calzón quitado. Y voy a traerla en este momento porque quiero que sea sincero, Rubén Costas. Si las elecciones fueran hoy, ¿dónde ganaría Rubén? Si las elecciones fueran hoy, ¿dónde ganaría? ¿Usted cree que Si sí? fueran las elecciones nacionales. Hablemos simplemente con un hipotético caso de que yo fuera candidato. ¿No quiere ser presidente usted, güey? No le hago lanza a la jeringa. Yo te comentaba algo que es una anécdota que marca mi vida a partir de hace 2 años atrás, cuando dije voy a dedicar todo mi tiempo a mi país y voy a ir en el lugar que tenga que ir. Y lo dije también públicamente, voy a ser candidato a donde mi pueblo quiere que esté. Y si quiere que sea candidato a volver a trabajar en el campo como lo he hecho, dando alimento y dando seguridad ciudadana a mi país, lo voy a hacer. Pero también hay que reconocer que creo ahí es donde va yo, ¿no es verdad? Tengo que reconocer que hoy por hoy hay un liderazgo fuerte, importante, en muchas regiones del país, especialmente en Santa Cruz, indudablemente. Tengo el afecto, el cariño y el reconocimiento de mi pueblo. Tengo también, como lo hemos visto en lugares, en Cochabamba Ciudad, en el Beni, lógicamente, en Pando, en Tarija, en Sucre. Pero tenemos que reconocer de que eso que estábamos hablando en principio de la estima todavía queda en el occidente y estamos en una disyuntiva en este momento, John. O somos la resistencia democrática, el baluarte y el gobierno del MAS ha decidido tomar Santa Cruz para de una vez poder tener la concentración absoluta de todo el poder. Esa es la gran disyuntiva. O nosotros, como Santa Cruz, asumimos un compromiso de justamente asumir para redundar, de buscar, y lo voy a decir sin ningún empacho, nuestro liderazgo en el contexto nacional. Y yo creo que el país lo espera, yo creo que el país lo necesita, no pensando que nuestro modelo es mejor ni peor, sin ningún tipo de soberbia, pensando sí que debemos asumir un compromiso con todo el país. Entonces Rubén Costa va a estar en esa posición. Pero ¿quién te dice? Yo te hago un ejemplo muy claro. En el Perú, el APRA fue Haya de la Torre, uno de los grandes fundadores, y nunca fue presidente. A mí no me quita el sueño de eso, de ser presidente o no ser presidente. Me interesa construir la alternativa que el pueblo boliviano necesita. No Rubén Costa, con liderazgo fuerte del país, con un proyecto nacional que hoy asume esa posición, pero que de ninguna manera es excluyente, que pivoteará una alianza de principio con demócratas en el país, que podrá reeditar a partidos tradicionales que han tenido una lucha histórica como el movimiento nacionalista, que podrá seguramente darle la oportunidad a un Samuel, que es un hombre que creo que tiene buenos, no, que creo que es un hombre de buenos principios, para que pueda conformar, pero no te olvides de algo, John. La historia nos enseña, en Chile para luchar contra el totalitarismo de Pinochet, se aliaron todas estas fuerzas democráticas, hicieron la concertación, pero es la sumatoria de partidos donde comulgan principios ideales y un proyecto para su país. Y en Venezuela, permitime algo más, la gente se equivoca si creen que Enrique Capriles, me refiero, está siendo parte de toda una conjunción política. No, la mesa democrática es la conjunción de partidos políticos que han decidido apoyar al liderazgo más fuerte que en su momento hicieron primaria. Y en Bolivia está pasando eso, sin que se den cuenta. Estamos la oposición en una primaria. Samuel por su lado, el MNR por su lado, Juan también por su lado. Estas son una especie de primarias porque no tenemos los recursos para hacer lo que han hecho los venezolanos. Primarias en el entendido de encontrar al líder de la oposición. Que no necesariamente, y no nos confundamos, tiene que ser Samuel, o tiene que ser Juan, o tiene que ser Rubén. Porque en Chile, por ejemplo, sucedió algo que sirve para que lo miremos. En algún momento,
no fue ni Larraín, ni fue Jacobo, ni fueron todos estos líderes importantes de esta concertación o esta alianza que hay en Chile. Dijeron, vamos a hacer una verdadera encuesta, no que la pague si uno de ellos, el que tenga más condiciones. Y resulta que lo pusieron al señor Piñera, que el pueblo lo veía como un hombre exitoso en la parte privada, en la parte personal. Y cuando salió las encuestas, todos tenían el compromiso de apoyar a esa persona, y por eso fue que el señor Piñera fue candidato. Veo que en algún momento ha pensado cómo conquistar el occidente, don Rubén Costas. Daré la vuelta a la pregunta. ¿Qué opina usted de la presencia hoy del MAS en Santa Cruz? Le pondré un par de ejemplos. Viene seguidamente, ya sin esa oposición de frente, el vicepresidente Evo Morales puede tranquilamente pisar suelo cruceño. Y cada vez van ganando más adeptos. Los mandatarios visten hasta casacas carnavaleras en la entrada de carnaval. ¿Y esto cómo lo leo, Rubén? Como parte de la política y como parte de algo que tiene que suceder. No podemos olvidar nunca que Santa Cruz ha sido un lugar hospitalario. No podemos olvidarnos nunca que, aunque han querido adjetivizarnos, Santa Cruz ha sido abierta. No podemos dejar de olvidarnos y decir al pueblo que Santa Cruz está el verdadero laboratorio de la Bolivia que queremos. Aquí está la segunda población de la Llacta. ¿Cómo más que crece, Rubén? Esto me preocupa, porque eso simplemente son percepciones que nos han ganado, ni la cuestión del carnaval. ¿Acaso no ha habido una dignidad de la juventud, de los chicos de carnaval, y ante toda la parafernalia que se armó para que venga el presidente Evo o para que al año pueda coronar? No hubo un rechazo masivo que se vio en el corso, no hubo la lucha contra todos los poderes de parte de los que están incrustados en el municipio del MAS, el señor Ábalos y todo eso, y la dignidad otra vez volvió a reflejarse en la juventud. Y ahí está la comparsa esta de los chicos fachas que lucharon contra todo poder y van a coronar al año. Santa Cruz quiere, perdón, el MAS quiere estar en Santa Cruz, ganarse Santa Cruz, lo está logrando. Definitivamente, pero eso es lo que estoy tratando de posicionar. No ha podido ser en el carnaval, lo han hecho de una manera grosera en el tema de la brigada parlamentaria y no han podido hacerlo. Entonces yo no sé dónde es el avance del masismo. ¿Dónde es el avance? Han querido, primero que nadie, porque soy justamente la cabeza que busca involucrarme en el tema del terrorismo, han querido involucrarme en todos los temas habidos, y han querido, al primero para eso fue la ley marco de autonomía, para descabezar la oposición, y no lo pudieron porque hubo un respaldo extraordinario de este pueblo. Entonces yo no veo el avance del masismo, pero sí, como demócrata, me parece muy bien que venga el señor Linera y el presidente, tenemos que reconocerlo, si somos demócratas, es el presidente de los bolivianos. Y en eso no hay duda. Y él tiene todo el derecho de estar aquí y de hacer gestión. Eso es lo que debería hacerse. Porque todavía falta para las elecciones y yo creo que se han anticipado en demasía las campañas electorales. Y hay algo que hay que decirlo también, en lo que no podemos dejar de demostrar nuestra inconformidad, de que los que no votamos por la constitución política, pero como somos demócratas, la respetamos, ahora son los que la defendemos. Y el proyecto del MAS, que fue el que llevó adelante esta constitución, ahora la vulnera, como esta reelección que está queriendo ser el presidente Morales. Rubén Costas, tengo un par de minutos que me gustaría aprovechar. Hoy son 4 años del caso de supuesto terrorismo en Santa Cruz, donde usted está siendo llevado a una palestra a raíz de su hermano, tengo entendido. 4 años de ese caso en Santa Cruz. Usted, me acuerdo, fue una de las primeras personas que salió a los medios a hablar después de lo sucedido en el Hotel Las Américas. 4 años después, ¿qué piensa? ¿Qué opina? Qué menos mal que se está pudiendo dilucidar esta situación. Menos mal que lo que dije hace 4 años, cuando después del ajusticiamiento que hubo contra estos señores del Hotel Las Américas, y que fui el único en salir esa mañana, acompañado, creo que estaba Vladimir a mi lado y Roy Aguilera, y el compromiso que teníamos de otras instituciones que no vienen al nombre, de estar juntos, todas las instituciones de la cruceña brillaron por su ausencia. Y de repente fui temerario
y de repente tuve críticas de algunos programas de televisión al decir de que este era un ardid, de que esta era una cosa que estaba totalmente armada para estructurar la oposición del país. Y anuncié de que toda la anomalía que se estaba cometiendo en ese momento era justamente un plan perverso, como perverso ha sido de que cientos de familias se hayan disgregado, como maquiavélico y pernicioso ha sido destruir a la oposición, chantajear a instituciones de este pueblo y de muchas partes del país, como ha sido realmente malicioso hacer una red de extorsionadores que hoy están extorsionándolos a sus fundadores, porque este tema de los videos es parte de esta lucha intestina. No hay inventor que no se joda con su invento, hablamos en términos castizos. Y eso es lo que está sufriendo en este momento el gobierno, porque este señor Sosa lo dijo claramente. Ha develado los dos juicios que hemos tenido de los veintitantos, los dos desacatos que ya salieron, menos mal. Lo que dije de que el tema del narcotráfico estaban involucradas altos funcionarios del Estado. Bueno, eso ya es un hecho con el tema del comandante que fue apresado, General. el general, perdón, el nombre se me fue. Está en Estados Unidos. Como también era una cosa totalmente cronología de una muerte anunciada, digo yo, la red de extorsión, si aquí todos lo sentían, si aquí empresarios, instituciones, muchos se han ido de miedo, muchos se han ido por el chantaje, pero ¿qué es lo que quiero decirte? Es que hay algo que no puedo dejar de decirle a mi patria, aprovechando tu canal. Lo más perverso, lo más pernicioso ha sido lo que hace siempre el autoritarismo, lo que hace siempre el centralismo, tratar de posicionar como hace 100 años. Cuando no tienen respuesta a un posicionamiento del Oriente, de Santa Cruz, el toletole del separatismo. ¿Eso por qué nos ha hecho mal? Perdón, John, nos ha hecho mal porque eso es terrorismo de Estado, como fue el ajusticiamiento del Hotel Las Américas. Y es terrorismo de Estado porque los verdaderos separatistas son los que quieren desunir Bolivia enfrentándonos entre regiones. Eso nos ha hecho mucho daño y yo no lo admito. Y lo vuelvo a repetir lo que dije en el primer cabildo, nosotros no tenemos que pedirle permiso a nadie, peor a los gobiernos totalitarios o autoritarios, para ser boliviano. En estos segundos que me restan, Rubén Costas es el líder de la oposición, se lo vuelvo a preguntar. Liderazgo fuerte va a tener el movimiento demócrata, los tiene el movimiento demócrata, y obviamente nosotros vamos a estar ahí. Conjuncionando de los esfuerzos que hacemos entre todos lo que creemos en la patria y lo que queremos en el bien mayor. Y lógicamente vamos a estar también con la responsabilidad de trabajar como lo estamos haciendo en las alianzas que deben haber bajo principio, no cuoteo, no convergencia, no juntucha, que ya lo demostró Podemos y que hoy claramente, nítidamente vemos el desastre de lo que ha sido convergencia. Muchas gracias, Rubén Costas, por estar con nosotros. Profundamente está en todo pulmón. Gracias, yo. A vos las gracias y gracias a mi país por ese cariño que siento donde voy. Y ese es mi compromiso, de trabajar lo que en el resto de mi vida, esa candidatura no la voy a despreciar nunca. A luchar por el bien mayor, por los que menos pueden, por la democracia, por la verdadera esencia de nuestra bolivianidad. Se puede ser, permitime, yo, una cosa, porque soy autonomista de principio. Se puede amar con pasión a su Santa Cruz, a su Llacta, a su Oruro, pero se puede respetar y se puede querer profundamente a su patria. Eso es un autonomista. No hay ningún tipo de divergencia. ¿Cuando usted dice esa candidatura se refiere a ser presidente? ¿Cómo? Cuando usted dice esa candidatura no la voy a despreciar, se refiere a ser presidente. No, no, no. John, yo creo que vos estás muy entusiasmado con mi candidatura. No, yo solamente quiero dejar claro el asunto, Robert. Es una broma, solamente por reír un poco de esto. No es mi objetivo, no me quita el sueño, pero si tengo que hacer cualquier sacrificio por mi patria, lo voy a hacer. Ese es mi compromiso, John. Muchas gracias. Gracias. Vamos al corte, canto de pulmón y volvemos enseguida.